Y lo que va a pasar el 30, y quiero que tengamos absoluta conciencia de eso, es la antesala de lo que va a pasar el 10 de diciembre en Miranda. Si el señor gobernador... quiere seguir siendo candidato presidencial por el resto de su vida, yo no lo sé. Que lo sea. No me importa. Lo que yo sí sé, lo que sí me importa, lo que va a pasar, es que el 10 de diciembre ese señor deja de ser gobernador de Miranda. Lo que yo sí sé, lo que va a pasar, es que Miranda va a dejar de ser la última para empezar a ser la primera en el deporte, la primera en la educación, la primera en la salud, la primera en la seguridad, la primera en la producción, la que tenga el mejor turismo, la que tenga la mejor pesca, la que tenga el mejor chocolate, la que tenga las mejores escuelas, la que tenga la mejor policía. Por lo tanto, ustedes comprenderán que no puedo venir acá a las calles que me vieron nacer. No puedo venir acá a mi pueblo que tanto amo solamente a pedirles un voto.